Hola. Hola, gente. Hay 7 personas, veo. Bueno, hemos empezado un poco tarde porque estábamos poniéndonos un poco hasta el culo de quesitos y una cervecita y un poco de... No quiero daros envidia, pero bueno, he cenado muy bien. La cuestión es que aquí estamos para enseñaros pues tesoros como este. Ahora que pronto saldrá una nueva de Indiana Jones. Pues aquí tenéis, fijaros, un sombrerito de Harrison Ford. Nos hemos bajado, para que sea un poco más fácil que lo veáis todos, ¿vale? Y no tener que estar con este libro que pesa un huevo. Nos hemos bajado el PDF, ¿vale? Tenemos el mismo catálogo en PDF. Entonces, la idea es que vamos a empezar a enseñaros pues algunas cosas que se van a subastar entre el 29 de junio y el 1 de julio. Por ejemplo, ahí tenéis la imagen del sombrero de Harrison Ford en Indiana Jones y el Templo Maldito, 1974. Sí, precisamente me está tapando a mí el precio, pero fijaros, lo estimado entre 150.000 y 250.000 dólares. ¿Hay alguien por aquí? Qué bueno el jamón de la cena, Carlos Marsal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Estaba muy bueno todo, sí. Bueno, jamón no era, había salchichón y fuet y quesito y todo eso. Precio de salida del sombrero de Indy. Pues mira, lo que te digo, esto sí se vende, se va a vender por más de 150.000 dólares. El precio de un piso bastante decente, en una ciudad decente. Así que imaginaros. Bueno, entonces, como os decía, ¿veis? Esto lo dejo ya aparte, ¿vale? Porque lo tengo aquí en formato físico. La verdad que es un libro que es una gozada, que tiene muchísimas cosas impresionantes. Y lo que voy a hacer es, a ver si tenemos por ahí el índice. Estaría guay tener el índice por ahí, para que podáis decirme si hay algo que os llame la atención. Por ejemplo, me podéis decir una letra, la letra A, la B, la C, la T, la que queráis, y podemos buscar. Entonces, si queréis alguna película que os llame la atención, yo qué sé, quiero ver lo que hay de Batman, quiero ver lo que hay de Superman, quiero ver lo que hay de La Jungla de Cristal 3, ¿no? Mira, por aquí, por ejemplo, están diciendo la R. Saludos desde Chile. Hola, Chile, ¿qué tal? Hostia, hay mucha gente que me sigue de Chile, ¿eh? Me hace mucha ilusión. Ahí tenemos un índice, por ejemplo. No sé, lo podéis ver bien, lo apreciáis bien. Ahora, por ejemplo, decían aquí la letra R. Pues en la letra R, mira, yo me voy a coger el formato físico, lo voy a tener aquí. Así, ah, mira, ahí tenemos. Claro, todo está en inglés, ¿eh? Supongo que sabréis muchos las películas en inglés, pero mira, tenemos la última de Rambo en 2019, Red Heat, Repo Man, Retorno de Oz, The Revenant, Robocop del 87, Robocop 2, Robocop 3, La Roca. Hostia, de La Roca hay una cosa, yo tengo una réplica, pero hay una cosa que es original de La Roca, que mata, es una de las cosas por las que mataría por tener, tío, es una maravilla. Robocop, ¿hay algo? Sí, venga, vamos a buscar Robocop, porque ¿cuántas veces hemos visto la escena en la que Robocop se le abría la pierna derecha y aparecía aquella pistola con la que daba vueltas y la volvía a guardar y todo eso? Pues mira, ahí tenéis. Vamos a cambiar, ahí, me modificamos de sitio. Pistola de Robocop de Peter Weller, 1987. Qué maravilla de pieza. ¿Cuánto pagaríais por ella? Ahí tenéis el estimado. 2.000, 3.000 dólares. Lo podéis ver, ¿no? Sí, lo ven, sí. Ahí está. Un arco firmado por Stallone. Oh my god. Pues sí. Sí, en la página contigua ahí tenéis.
La verdad que hay tesoros increíbles. Yo me gustaría preguntaros, de la gente que estáis aquí ahora mismo, que estáis 9 personas, ¿hay alguien que pudiera permitirse, por ejemplo, gastarse 2.000 o 3.000 euros, o 6.000 o 8.000 euros en esa pistola de Robocop o ese arco de Stallone? ¿Qué es eso de la roca que te gustaría tener? Ahora te lo enseñaré. Ahora iremos a la roca. Por desgracia, no, dicen. Bueno, siempre hay alguna paga extra de verano, a lo mejor, ¿no? Que podéis ahorrar en vez de viajar a Marina D'Or con la familia. Pues lo guardáis y compráis una pistola de Robocop, coño. Que vale la pena. Yo he viajado bastante menos de lo que hubiera podido y tengo algunas piezas gracias a eso también. Hombre, es complicado, son cosas caras. Está claro que no todo el mundo puede permitirse cosas así, ¿no? A ver, paga extra, ¿qué es eso? Lo primero es tener trabajo, efectivamente. Yo tengo un autógrafo de Stan Lee. Coño, eso está de puta madre. Enriquito el Fiera. Un autógrafo de Stan Lee, yo no lo tengo. Menudo, menudo crack. Si funciona, me la compro. Joder, la pistola de Robocop, si funcionara. Venga, va, decidme otra letra, vamos a buscar cosas. Fijaros que hay, por ejemplo, lo voy a enseñar por aquí por pantalla. Esto que tenéis aquí es un guión, ¿vale? Es un guión de Star Wars que era de la princesa Leia, ¿vale? Y tiene anotaciones de ella. Tiene anotaciones de la princesa Leia. Y también es una de las cosas que se subastan. La B de Batman. Venga, va, vamos a mirar. ¿De Batman qué hay? Venga, la B de Batman. A ver. Hay 3 días de subasta, ¿vale? El día 1, el día 2 y el día 3. Cada día, para cada día se guardan algunas cositas, se guardan algunas estrellas, por así decirlo. Y ahí tenemos en la B de Batman, mira, tenemos series de Batman del 66 al 68, o sea, cosas bastante clásicas. Batman Begins, Batman Forever y Batman Returns. Y la Batman original también. La primera que me parece que era de Tim Burton, puede ser. Del 89. Entonces, va, ¿qué queremos ver? El link del libro. Luego os pasaremos el link para si queréis. Os podéis descargar el PDF y echarle un ojo, ¿eh? Luego os lo comento. Meteré por aquí el enlace. La Tim Burton. A ver. Batman 23, página 23, página 24, diría. Sí. Y a 3.18 también hay cositas. Bueno, aquí hay cosas. Sí, hay cosas. Por cierto, esta vez ha habido una polémica. Tengo que averiguar qué ha pasado, pero precisamente hacía muchos años que no pasaba nada como esto. Y creo que este cinturón que veis ahora en pantalla, que pone Michael Keaton y tal, creo que ha habido un error, cometieron un error y es una réplica. Es una réplica que se hizo y lo han anunciado como si fuera el original. Y al final han corregido, han mandado un mensaje y han corregido y diría que lo han retirado de la subasta. O sea que esto estáis viendo, pero al final no se va a subastar porque al parecer no es un original utilizado en la película. Y han averiguado que fue una réplica que se hizo o que alguien le encargó. Y es una réplica muy bien hecha, pero lógicamente al no ser ya utilizada en pantalla, pues no la pueden vender como tal. Así que Prop Store me parece que ha retirado eso del catálogo. Y luego tenéis ahí a la derecha, pues una parte del traje de Batman de Michael Keaton en Batman Returns. $12.000, entre 12.000 y $16, increíble.
A ver, A de Alien y P de Predator cuando puedas. Sí, hombre, eso está claro. De Alien y Predator vamos a echar un ojo a ver qué es lo que hay por aquí. Haz un repaso de todo lo de Batman. Bueno, vamos a ir mirando. Podemos ir pasando de página. A ver, ¿qué cosas de aquí podríais comprar? Mira, aquí hay una cosa, una miniatura de Batman de Val Kilmer. Seguramente es una miniatura, porque estoy leyendo, es una miniatura de Val Kilmer que estaría seguramente en otra miniatura del coche de Batman, como si estuviera conduciéndolo, para alguna secuencia de estas que duran pocos segundos, en las que apenas notamos si la persona es real o no. Y eso es una miniatura del Batman de Val Kilmer que se utilizó en una película. Y son 2.000, $3.000. Sirve de plancha. Sí. Tiene forma de plancha, para planchar las camisas puede ir bien. Pues No va plancha. fíjate, ¿ves? Por ejemplo, esto es una cosa que mide 25 centímetros por 25 centímetros. O sea, es una cosa pequeñita. Es una cosa utilizada en una maqueta de un coche, seguramente. Pero claro, alguien que sea muy fan de Batman Forever y que haya visto la película 1.000 veces, pues tener una pieza que has utilizado en el rodaje es algo muy guay. Y 2.000, $3.000, pues yo creo que cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo nos hemos gastado alguna vez eso en alguna chorrada. O en alguna tele, o en algún viaje, o en alguna cosa. O sea que es sacrificarse en algo. Es tener una pieza de tu película favorita, en realidad no es imposible. Es difícil a veces y cuesta dinero, pero no es imposible. Yo lo que quiero es meteros en el mundo de las drogas. Quiero que os metáis en el mundo de las drogas y que empecéis a coleccionar. Y a tener cosas utilizadas en películas. A ver, ¿qué hay por aquí? 2.000 pavos nunca los he visto. Re, joder, no me lo creo. Tienes que haber ahorrado alguna vez 2.000 euros para algo. Pura droga sin cortar, exacto. Y mira, el parte también del traje de 7.000, $9.000, ¿ves? Por ejemplo, esto ya pica un poco más. Aparte, tenéis que tener en cuenta que muchas veces. A esto hay que sumarle pues el envío y hay que sumarle otras cosas, tasas y cosas así. Bueno, a ver, vamos a ver qué contáis por aquí. A ver, ¿qué más podemos mirar? Vamos a mirar, vamos a pasar página. Pasamos página un momento. Ahí tenemos más cosas. Mira, Batman Begins. 2005. Esto es un par de Batbombas. Bueno, no está mal. Tampoco. Un par de Batbombas. Vaya tela, esos precios son para personas que puedan gastarse una pasta. Sí, yo pensaba lo mismo hace unos años. Lo que pasa que empecé a ahorrar un poco y vendí cuatro figuritas y cuatro tonterías y me compré mi primer blob vendiendo unos hot toys y unas cuantas cosas. Y cuando me metí un poco en el mundillo, pues te vas enganchando poco a poco. Por eso en coña os digo que os quiero meter en el mundo de las drogas porque al final te vas enganchando y vas comprando cositas. Vamos a pasar página a ver qué más hay por aquí. Y luego buscaremos una letra. Mira, Jason Bourne. Oh, esto es increíble. Esta pieza. ¿Quién no querría tener esto, tío? A ver. De Blade Runner original, de la primera, ¿eh? No me voy a pedir algo. En principio no. Ahora estoy bastante mal de dinero. Estoy ahorrando, además, intentando ahorrar un poquillo por si acaso ampliamos el museo, ya sabéis que estoy haciendo planes y no, esta vez no voy a meter. De hecho, me estoy autoflagelando viendo todo esto porque tengo muchas ganas de muchas cosas, intentar conseguir algunas cosas y no lo voy a probar. Pero fijaros, esto es de Blade Runner, ¿vale? Es eso que veis en pantalla, que es parte de la decoración que se veía en la película, utilizado. Que es un parking, sí, es un. Supongo que es donde la gente podía pagar para poder aparcar en Blade Runner. O sea, fíjate, una chorrada.
pero por 8.000, 10.000 dólares aproximadamente, pues podrías tener una pieza que sale en pantalla en una película, tío, que es de culto y que es una maravilla de peli. Increíble. Y luego aquí en la página de la derecha, pues tenéis cosas originales de Sid Mead, que es el que diseñó muchísimas cosas de la película Blade Runner en el 82. Pues hay diapositivas, por lo que veo, originales de Ridley Scott Blade Runner, total 57. En total 57 diapositivas de 35 milímetros de la producción. Bueno, otro tesorito, un poco más barato en este caso, entre 2.000 y 3.000 dólares. Son cosas en este caso que no aparecen en pantalla, pero joder, está muy guay. Quiero el coche de Blade Runner, dice, joder, ¿quién no quiere? Quien tenga un local como tú, bar, flipante. Seguro que sale muy caro aparcar ahí. Pues sí, aparcar en Los Ángeles en... En realidad, como ya hemos llegado a ese punto, era 2029, ¿era? Blade Runner, ahora no recuerdo. Pero no, 2019, exacto. O sea, ya sabemos lo que vale aparcar en Los Ángeles en 2019, porque hace 2 años de esto. Es una de esas películas que hemos llegado a alcanzar. O sea que... A ver, letras, va. Decidme alguna letra o alguna película. A ver si buscamos alguna cosa que aparezca en alguna película. Ahí tenéis una pistola de Jason Bourne, que a mí es una saga que no me acaba de convencer. Pero bueno, hay gente que es muy, muy fan de esas pelis. Y tener una pistola utilizada por Matt Damon también mola. Alien, venga, va, hay cosas de Alien. Cuidado con la puerta abierta de Narcissus, que se escapa John C. No, no se escapa. Se porta muy bien. Está ahí durmiendo. Es muy buen gato, la verdad. Y encima no me da alergia, porque no tiene pelo de verdad, con lo cual es cojonudo. Venga, empezamos por Alien. Ahí tenemos cosas de Alien, fijaros. Esto es de Alien. Vale. Entonces, ahí tenemos una cosa que creo que no se llegó a utilizar, ¿vale? Que es ese prototipo de la tripulación de Nostromo para mujeres, ¿vale? Para las chicas. Es una chaqueta. Estimado entre 3.000 y 5.000 dólares. Y es un prototipo de chaqueta que tiene botones negros, tal, tal, tal. Bueno, te explica la descripción. Y con el parche de Nostromo, con el número 180286, Weyland-Yutani, bla, 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 bla. No apareció en pantalla, pero es de producción. Otra cosa que siempre vienen con estas cosas es el certificado de autenticidad. Prop Store. Fijaros lo que os he dicho antes, ¿no? Esa pieza que han descubierto que realmente no era original, que han descubierto que era una copia que alguien realizó, supongo que bajo pedido para alguien importante, y pensaban que era original, y han descubierto que no lo era y la han retirado. Cuando hay alguna cosa así, que casi nunca pasa, yo creo que es la primera noticia que tengo en muchos años, ahí Prop Store demuestra bastante seriedad. O sea que todo lo que podéis comprar de Prop Store y que venga con vuestro certificado, sabéis que se ha utilizado en producción seguro. Un casco de 300. Pues sí. Un casco de 300. Mira, esto le encantaría a Tony Mook, que es súper fan. Súper fan de 300. Y está firmado por alguien, ¿no? ¿Veo? Yo, como no soy muy fan de 300, no estoy muy puesto. Dilios, David Wenham Stone Helmet. Vale, esto es uno de esos cascos que utilizan para... Seguramente no para primeros planos, sino de los que utilizan para cuando van de lejos, tienen que ir corriendo y son así un poco más cutrillos, entre comillas. Pues es uno de esos cascos. Pero bueno, también es dinerito, ¿eh? Lo que me llama mucho la atención de aquí es lo del Space Jockey, la maqueta del Space Jockey. Que es... Ahí lo podéis ver mucho mejor. Entre 7.000 y 9.000 dólares. A ver... Muy basilona esa chaqueta, me la pondría. Pues sí. La pipa del sexto día. Joder, es que claro, el sexto día es una película que me encanta a mí. Y fijaros, a ver. No es solamente la pipa, ¿eh? Ojo, aquí hay un pack. Esto es un pack, fijaros. Es la pistola utilizada por Adam Jackson, que era Arnold Schwarzenegger. ¿Vale?
y un script, un guión original de la película. Yo no sé si hay muchos fans aquí que hayáis visto El Sexto Día, pero es la pistola y dibujos y el guión. Hay tres dibujos también de esas armas que salían en la película. A mí me encanta esa película, tío. La he visto un montón de veces y cada vez que la veo me gusta más. A ver. Esto hay que programarlo. ¿Ha vuelto a morir? Vuelto a morir. Sí. Hay que programarlo para que no. A ver. Pagaría 10.000 por la pipa de Belarne 2049. Y mira que es más actual. Esta mola, pero es una pieza difícil de exposición en mi piso. Hombre, yo ves. Blade Runner 2049 me gustó mucho, pero una película que es tan reciente, normalmente, si no es una cosa muy muy cara, una propia elaborada que sea muy cara, no llegas a pagar tanto. Seguramente una pipa de Blade Runner 2049 no llegaría a 10.000, sería más barata. Las de Blade Runner originales, pues imagínate, como el sombrero de Indiana Jones, seguramente, te irías a 100.000 o a 150.000 o alguna locura de esas. ¿Qué más? Yo no la he visto, me la apunto. Pues míratela. El Sexto Día es una película de Schwarzenegger, de ciencia ficción, donde las armas y los efectos especiales y tal son muy guapos. Está muy chula. Y el guión a mí me gustó mucho. Es una película que cada vez que la veo me gusta más, tío. ¿Qué más? ¿Algo de Jurassic Park? Pues mira, no lo sé, Carlas, tío. Vamos a mirar. A ver, yo tengo aquí. Voy a ir mirando por aquí también. Si veo algo. Hay cosas muy, muy guays. Hay fans aquí de Conan. O de Star Wars, seguro. Porque hay cosas de Star Wars. Mira, Jurassic Park 1993. Ahí tenemos alguna cosa. Ahí tenemos alguna cosa, Carlas. Conan. Luego pondremos cosas de Conan. De Conan hay un mogollón de cosas, tío. Mira, Jurassic Park. Ese es el típico, mira, el típico mapita, el prospecto es el folleto que te dan, flyer, llámala como quieras, que te dan cuando visitas un sitio. Pues ahí hay un prospecto utilizado en Jurassic Park. ¿Ves? Es como una especie de folleto, doble cara, tal, tal, tal. Y que te indica diferentes puntos de la isla, el centro del visitante, tal, 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 tal. Y te indica dónde están las vallas eléctricas, ¿eh? ¿Has visto? Está guay. Y luego tenemos un huevo de Velociraptor, de Jurassic Park también, 93. Entre 4.000 y 6.000. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora mismo, si pudiera escoger y si fuera fan de Jurassic Park, me tiraría por el huevo. Porque pagar 3.000 o 5.000 por un flyer, que además seguramente había bastantes y puede que saquen más en otras subastas, yo me iría por el huevo del Velociraptor, tío. Steven Spielberg. Jurassic Park, John Hammond, Richard. Mira, creado por Stan Winston. Hoy justo hace 13 años que murió Stan Winston, tío. He subido un post antes. El huevo, exacto. Hostias, el legislador Dredd. Ah, mira, claro. Es que lo tenemos ahí en la otra página. También sois fans, ¿no? De Judge Dredd. 1995. Un casco y una pistola, tío. Está muy guay. Y mira, cosas de Jumanji, por ejemplo, 2017. Yo creo que ahí poca gente va a pujar, ¿eh? No, para mí, Jumanji 2017 es una caquita. Comparado con la clásica, nada. Pasamos de página. Hostia, qué pasada. A ver, ¿qué me dices de esto, Carlas? Carlas, ¿te pillarías esto? Ahora, vas a tener que. No sé si tienes coche, pero igual si vendes el coche y pides un pequeño préstamo, te puedes pillar esto que está muy guay también. Hecho por Stan Winston. Esto es una pieza increíble, tío. 1 metro de alto. Vaya diorama más guapo, tío. Fijaros en el detalle de la base, ¿eh? A mí lo que más me gusta es cuando meten detalles como el que hay en la base. Si os fijáis en la figura,
página izquierda, abajo en la base a la parte izquierda podéis ahí ver asomadito el spray de Barbasol, que tenía aquel spray donde guardaban dentro las muestras y tal. Y en la página derecha tenéis una imagen un poquito más grande donde se puede ver ese spray de Barbasol. Madre mía, dice Carlos. Entre 50.000 y $70.000, tío. Bueno, a ver si pone algún detalle más de si sale en la película o no. Yo creo que esto seguramente... es un cast de los originales, de los moldes originales. Dilophosaurus hecho con polifoam, tal. Los ojos son acrílicos. Es que los ojos, fijaros en el detalle de la foto que hay a la derecha, tío. Es una pasada de pieza. Claro, esto si fuera una estatua de estas que hay una tirada de 1000 en el mundo, una edición limitada, pues te podría costar $2.000 o $3.000. O 2.000 o 3.000 euros seguramente costaría, porque es una estatua bastante grande. Podría costar más incluso, 4 o 5.000. Pero claro, esto es original. Es hecha por Stan Winston para la película, tío. Es un... Para la gente muy fan de Star Wars, de Jurassic Park y del trabajo de Stan Winston, pues es una pieza que te cagas, es un piezón. Me plantearía pagar 5.000 por la pistola original de 2049, sin duda. Bueno, a ver, es que si sois fans de una película, yo os animo a que lo consigáis. O sea, no hace falta que os metáis, como digo yo de broma, en las drogas a saco, pero una pieza, o sea, decir, ¿qué película, cuál es mi película favorita? Yo qué sé. Me encanta El Sexto Sentido. Pues luchar por conseguir una cosa original de Sexto Sentido. Igual tardaréis 5, 6, 8, 10 años en tenerla. Pero cuando la tengáis y la pongáis ahí, la luzcáis en vuestro comedor, al lado de la televisión, ahí y tal, pues eso es un orgullo, tío, tener una cosa así. Yo os animo a que lo busquéis. Con el spray de Dennis, me flipa. Es una pasada. Mira, me vendo el piso y vuelvo a alquiler, pero con un Dilophosaurus en el recibidor. Exacto. Hombre, eso es un poco locura, ¿no? Vender el piso. Lo hacemos siempre de broma, pero... A ver, ¿qué más podéis...? Mira, por aquí preguntan si hay algo de Viernes 13. Creo que hay un... Creo que había por ahí una máscara. Creo que había por ahí una máscara. Vamos a buscar. Y... Ghost in the Shell, me acordaba de la raíz de Blade Runner, sigo mirando, Domingo Dramático, Ex Machina. Ex Machina me gustó mucho. ¿Algo de Matrix? Pues también me lo apunto. Venga, vamos a apuntárnoslo. Vamos a empezar buscando a ver si hay algo de Viernes 13. Creo que en las primeras páginas había alguna cosa. En las primeras páginas creo que había alguna cosa. Esto es la máscara de Jason. Si buscas Jason, a ver. The Final Friday. En la página 100 y 102 hay cosas de Jason Goes to Hell. Hostia, hay una cosa de la cosa. Ahora lo veréis, pero bueno. Luego lo buscaremos y nos acordamos. Es que claro, con esto podríamos hacer dos o tres horas de Twitch. O sea, esto es una pasada las cosas que hay. Bueno, ahí tenéis cosas en pantalla, va. A ver, ¿te sirve esto? Gonka, 95. ¿2049 es demasiado pronto? No, la verdad que nunca es demasiado pronto. Hay veces que salen props de películas al año siguiente de que la película se haya estrenado. Pero no depende de eso, depende de, no sé, depende de que si la productora ha cedido muchas piezas o ha hecho un lote y lo ha vendido a Propstore en este caso o a otra web que vendan cosas y tal. Entonces, a veces hay muchas películas que salen mucho material, por ejemplo la de Prometheus. De Prometheus hay mucho material y ahora mismo si entráis en Prop Store, en la web, hay cosas en venta que no están en subasta, que tienen un precio fijo y que podéis comprar y que son de Prometheus. Ahora os daré algún ejemplo. La quiero, ¿cuánto vale?
¿Tienes $20.000? Y está firmada, está firmada por Jason Borges en persona. Tu Tom. Supongo que alguien. A ver. Aquí le pone la explicación. Tu Tom, Jordan X, Jason, tal, 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 tal. Muchas veces te explican si fue firmada para alguien. A ver. La cosa. Un tentángulo chungo lo de la. Sí, mira, de la cosa hay. De la cosa hay. De la nueva y de la vieja. Hay algo. ¿Aceptan riñones? Creo que no, que es cash. Es todo cash. Aceptan tarjeta y aceptan. Mira, hay una cosa de la cosa, pero de la cosa de los cuatro fantásticos. Y aceptan, eso sí, podéis pagarlo en cuatro veces o en seis veces, creo. Podéis hacer cosas así. ¿Qué más? ¿Cómo es la web esta? Esto es, se llama Prop Store, ¿vale? P-R-O-P y Store, como tienda, Prop Store. Por cierto, ahora en esta página que estamos viendo ahora, si os fijáis a la derecha, hay una valla, una valla tamaño real, una de las vallas del Titanic de James Cameron. Que esto el otro día flipaba, porque yo decía, coño, si tuviera una nave industrial y necesitara una valla, sería cojonudo coger esta, ¿no? Me sobrará el dinero, cojo un trozo de valla del Titanic y me puedo apoyar ahí tranquilamente. Mira, estoy aquí apoyado en la valla del Titanic. Cosas curiosas. Y lo que os decía, página de la izquierda tenéis dos cosas de la cosa. Uno de la original del 82, ¿vale? Que son 11, sí, 11, 11 diapositivas. Professional folder, Seven Slide, W. Jones Camperton, Joracín. Mira, y hay algunas cosas. Salen cosas de McReady y Kurt Russell y tal. A ver si podemos ampliarlo eso. No. No se puede ver más grande, ¿no? No. Bueno. Pero se ve bien, se ve que son diapositivas. Pues esto, por ejemplo, es una cosa bastante asumible. A ver, vamos a preguntar lo mismo que he preguntado antes. ¿Quién podría permitirse gastarse entre $300 y $500? Que puede ser, a lo mejor 400, a lo mejor por 400 o 300 euros lo tenéis en casa. A ver. ¿Quién da más? ¿A la de una? ¿A la de dos? Adjudicadas a... ¿Quién se queda las de la cosa? ¿Alguien quiere un riñón? Necesito dinero para una máscara viernes 13. ¿Ves? Es que claro, yo quiero picaros. Yo quiero que alguien me mande un mensaje y me diga, eres un cabrón, por tu puta culpa me he gastado 2.000 o 3.000 o 5.000 euros en una pieza que tengo en casa. El centípedo. Sí, mira. Fijaros. Cabrón, dice. Fijaros, este de la derecha, el centípedo, mola mucho. A mí es la cosa de 2011 es una peli que me gusta mucho. Y este es uno de esos momentos de la película que es muy guapo, que es cuando a uno se le cae el brazo y se convierte en este centípedo que acaba atacando al pelirrojo barbudo aquel. Aquello es brutal, tío, esa escena. Y esto es una maquette que hicieron para preparar la película. Entre 1200 y 1800. Hecho por Studio Adi, Alec Gillis y Tom Woodruff, que son los que han hecho efectos especiales de películas como Alien, o como Starship Troopers, o muchísimas más. ¿Quién se quedaría a la valla de Titanic? ¿Alguien da algo por la valla de Titanic? A ver, escribirme cosas, escribirme películas. Mira, aquí hay más cosas de la cosa. En la página derecha arriba también hay dos cosas más de la cosa. De 2011. Son muy chulas. A ver, tío, son cosas únicas. Hostia, mira, unos shorts de Thelma. De la película Thelma y Luis, tío. ¿Hay algún fan de Thelma y Luis aquí, de Ridley Scott? Mal rollete cuando vas a ver agua a medianoche y pasas al lado de la estantería, pero vamos, pintaza, sí. Hombre, tío, es que son piezas muy guays, tío. Son piezas muy guays.
Oye, esto de Thelma y Luis, yo no soy. A ver, me gusta mucho la película, pero no soy fan. Pero, coño, tener unos shorts que llevaba Gina Davis en Thelma y Luis en el 91, también es muy guay, ¿eh? Supongo que estarán lavados. Igual hueles y aún tienen ese olorcillo Ah, Gina Davis. a Gina Davis. El que sea muy fan de Gina Davis, hostia. A mí me dan unas. ¿Te imaginas las braguitas de Sigourney Weaver en Alien? Que te las den y que te digan que no las han lavado, que han estado en una bolsita. Es un poco guarro y es un poco obseso olerlas, ¿no? Pero yo lo haría, ¿eh? Yo olería a ver si huelen a Sigourney, tío. A ver. ¿De Mad Max hay algo, Luis? Hostia, pues mira, me pillas en fuera de juego. Ahora vamos a mirar. Alguien se apunta a hacer un atraco. Hostia. Yo lo he pensado muchas veces. Atracar un banco o algo y. Vamos a mirar si hay cosas de Mad Max. Mientras tanto, yo voy ojeando esto porque os voy a enseñar también. Mira, mientras se buscan unas cosas, yo os enseño otras. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Lo veis, no? Esto es un modelo miniatura de la nave de Star Trek de 1979. Y tiene. Esto me flipó. Y mira que yo no soy fan de Star Trek. No soy muy, muy trekkie, ¿eh? Pero si esto fuera Nostromo, sería una de esas cosas que mataría por ella. Tiene como un ramillete de hilos de fibra óptica que si le das luz iluminas toda la nave. Esto, a ver si podemos luego poneros la imagen. Porque vais a alucinar. Si hay algún trekkie por aquí, mira, es que es increíble esto. Es increíble. A ver, ¿qué me decís de esto? También tiene un precio guay, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola, Enrique. Este catálogo hay que verlo con cariño. Sí. Luego, al final, recordármelo que antes de despedirme os enviaré un enlace. ¿Vale? Intentaremos poner aquí un enlace. Os explicaré. Es muy sencillo en realidad, ¿eh? Si entráis en la web de Prop Store, veréis que anuncian con esta imagen, os anuncian el live action de final de junio. Clicáis y dentro, cuando clicáis, os sale un botoncito que pone catálogo. Clicáis en catálogo y os podéis descargar el catálogo en PDF, que es lo que os estamos mostrando hoy aquí. Fijaros en esta nave, tío. Es una maravilla. Y ya os digo que yo no soy muy trekkie, ¿eh? Pero esto, mira, para que os hagáis una idea, esto mide 2 metros 21 centímetros de ancho, ¿vale? 2 metros 21 centímetros de ancho por 66 de alto y 71 de profundidad. O sea, esto lo podéis colgar en el centro de vuestro comedor y usarlo de lámpara. Podéis poner un par de ojos de buey a los lados y tal. Pero y mirad qué maravilla. Le pones luz en la fibra óptica y se iluminan todos los detallitos. Fijaros en las fotos que hay abajo. Es una pasada, tío. O sea, para un fan de Star Trek, tener esto en casa, entre 20.000 y 30.000 dólares. ¿Vale? Esta es una de esas piezas que luego te llevarías un susto. Porque para enviar esto, que seguramente estará en Estados Unidos, y si no está en Inglaterra, que también barato no va a ser, pues seguramente os cobrarían 700, 800 € de envío, tranquilamente. Más tasas y luego os meterán el IVA porque lo pararán en aduanas, lo pararán en Barajas. Y los amigos de aduanas de Barajas pues dirán que tienes que pagar un porcentaje de IVA y te meterían otros 1.000 € más o 2.000 € más o vete a saber cuánto. O sea que hay que tener dinero para tirarse a una de estas piezas, hay que tirarse con ganas. Si fuera el Halcón Milenario, bueno, pero si fuera el Halcón Milenario te costaría no un riñón, los dos. Tendrías que estar en diálisis toda tu vida para poder disfrutarlo en casa. O sea que. Estoy viendo alguna pieza de Predator en la web. Creo que hay una máscara de Predator, pero de la nueva, ¿eh? De la Predator de 2018, creo que era. Vamos a ver si lo encontramos. La verdad es que es una inversión, como las cartas Magic. Un Black Lotus. En los 90 estaba a 50.000 y ahora está a 3.000 €. ¿A 50.000? No. En los 90 estaba a
50.000 pesetas, ¿te refieres? Supongo, ¿no? Sí. 50.000 pesetas, exacto, claro. Sí. Sí. Hombre, películas como Star Trek, Star Wars, Alien, Depredador, películas clásicas de los 70, de los 80, cuando compras una cosa que es bastante única, que no hay, que no está repetida y que es una pieza especial, es muy raro que baje de precio. O sea que es otra cosa que os puedo, es que os da ánimos a tiraros a por una prop, porque es, ya te digo, hay cosas que seguramente si un día la cosa os va mal o tenéis que desprenderos de ella, no vais a perder dinero, es muy difícil. O a lo mejor saquéis exactamente lo mismo que pagasteis por ella. Así que es otra. Son drogas, pero son drogas buenas, ¿vale? Son drogas que no os metéis por la nariz ni nada de eso, está bien. Creo que son drogas buenas. 50.000 pesetas, sí, ya me imaginaba. Es que al principio digo, hostia, no, no, algo me falla. Todo tema de colección es una inversión como los cómics, exacto. De Predator 2 hay una bonita pieza, es verdad, había alguna cosa de Predator 2. Bueno, vamos a ver de momento esto, mira. Fijaros, hay una hacha. Un hacha, sí, de Dillon en Alien 3. Tengo un colega que colecciona cosas de Alien 3. Y aquí tiene dos piezas muy guays. No sé si las habrá visto, seguro que sí, porque tiene bastantes cosas de Alien 3. Y seguro que para su museo de Alien 3 son dos piezas chulas, tío. Y luego aquí hay una máscara y un trozo de cara de un xenomorfo de Alien vs Predator de la primera entre 2.000 y 3.000 euros. Mira, hay muchos fans de Alien vs Predator. Son piezas que están guays. La máscara es muy guapa, ¿eh? ¿Ves? Yo, por ejemplo, de esas dos piezas me quedaría la máscara. La cara del xenomorfo a mí no me acaba de convencer. Los de Alien vs Predator no me gustan. ¿Lo venden los majors o coleccionistas privados? Esto es una web. Esto es una web que se dedica exclusivamente a esto. Pero hay grupos. Hay grupos de compra-venta de props. Donde puedes hacerte con piezas chulas. Droga buena no existe, hombre. Esto para la salud malo no es. ¿Vale? Yo al menos lo veo así. Es una droga, por eso digo que es droga buena. Esos bracitos quedarían de lujo en tu museo. Hostia. Sí, pero ves, es que es Alien vs Predator. Y es una, yo reniego bastante de la saga. De hecho, fijaros lo que valen. O sea, dos manos de la reina. Dos manos de la reina, 1.500 dólares. Si esos brazos de la reina fueran de Aliens, de James Cameron, te aseguro que valdrían 15.000 o 20.000 dólares fijo. O mínimo 10.000 dólares te pedirían por ellos. Por ser de la Alien reina de James Cameron. Entonces, bueno, es lógico. Cada película tiene su caché, por así decirlo. Vale, a ver, ¿tenéis alguna idea más que buscar? Llevamos unos 50 minutos más o menos, 40 y pico minutos. Vamos a pasar de página a ver qué hay por ahí. Mira, un huevo de xenomorfo, ¿ves? De Alien vs Predator. Está guay. Está guay. Y luego hay, mira, un set de las identificaciones de los personajes de Alien vs Predator. Mira, el de la chica morenita me gustaría tenerlo, ¿ves? Chica muy guapa. Muy maja. Mira, y ahí están. A ver si está el Bishop. No, no está Bishop. Está aquel que iba de naranja. La chica. Un storyboard también. Y ahí a la derecha tenéis unas hormigas de Ant. Mira, Isabel también os dio la pi. El vuelo del navegante. Este chaval hace unas reproducciones flipantes. A ver, si os tengo yo. Subasta tu camiseta en un próximo directo. Mola que te cagas. Hostia. Esta de aquí que llevo yo. Esta es de. Creo que es de Last Exit to Nowhere. No estoy seguro.
aún no os he enseñado el M41A de Vázquez. No, ¿sabes qué pasa? Que esa, para enseñarla, vas a tener que venir aquí. Porque es una estatua. Y no se puede coger así como así. A ver. Hacer exposiciones flipantes. Ah, vale. Luego me lo miraré esto. El enlace que me has puesto aquí de Instagram me lo miro luego. Enriquito. Pues ese AM41A de Vázquez es una estatua y pesa bastante. Entonces moverla es una cosa muy frágil y no puedes cogerla como en la película. Si la coges como en la película se parte por la mitad. De hecho me llegó rota. Esa tiene historia. Esta me llegó rota. Me la envió un chico de Holanda. No hizo muy bien el paquete, la verdad. Y entre eso y que es muy muy frágil, pues me llegó rota por 7 o 8 sitios. O sea que tuve que restaurarla todo, que me ayudó mi colega Otto. Que son manitas, y entre los dos aquí pudimos restaurarla, la volvimos a repintar un poco y ha quedado fantástica. Pero no la quiero mover de ahí porque es un riesgo total. Es un riesgo total. A ver, había por ahí hachas de los Ewoks. ¿Algún fan de Star Wars por aquí? Escribidme cosas, decidme qué es lo que queréis que. ¿Qué es lo que queréis que os enseñemos? Porque aquí, por ejemplo, tenemos, ¿ves? Una flecha de Ewok y un hacha de Ewok y unos storyboards del retorno del Jedi. A ver, ¿cuánto pagaríais por esto vosotros? Honestamente. La flecha, por ejemplo, pues es una cosa que no ocupa mucho, la puedes poner en un cuadrito, queda muy guay. 1.500, 2.500 euros. Bueno, está bien, ¿no? Esa es otra. Gastar dinero y esperar a que no venga rota. Ya, tío, es que hay, los riesgos del coleccionista son muchos. La vida del coleccionista es muy dura, amigos. O sea, no os penséis que todo es fantástico. A ver, es una lanza. Ten en cuenta el tamaño de los Ewoks. Sí. Bueno, mira, esto mide 35 centímetros por 4, que es lo que debe medir de ancho la punta, y 3,25. Sí, más o menos. Porque 35 centímetros, pues bueno, una flecha normal y corriente. Flecha de un Ewok. Para los Ewoks sí era una lanza, pero para nosotros es una flechita. Pero bueno, tío, es una pieza del retorno del Jedi. Claro, es que lo queremos todo. Queremos una pieza de una película histórica que hemos visto mil veces y que sea muy barata. Y no puede ser. A ver, ¿qué más hay por ahí? Vamos a pasar de página. Hostia, ¿esto qué? Venga, va. ¿Cuánto daríais por esto? Hostia, oh, 60.000 dólares, tío. Un blaster del retorno del Jedi. Estos pequeños blasters fueron llevados y utilizados por bastantes escenas, en bastantes escenas que salía la princesa Leia, Carrie Fisher y Luke Skywalker, Mark Hamill, entre 40.000 y 60.000 dólares, ¿ves? Por ejemplo, yo tendría que tener mucho dinero para gastarme eso en un trozo de blaster, que en realidad es un trozo de resina, porque aquí también te lo explica, es una Hero Version, bla bla bla, ¿ves? Está hecho en resina, es simplemente un molde, o sea, no tiene ni siquiera nada, ninguna parte móvil, es un molde, es una pieza de adorno. Y es una locura pagar esto. Pero con el retorno del Jedi y ha salido con grandes actores y claro, se paga. ¿Hay sables láser? Creo que no. ¿Sí? Salen de vez en cuando algunos, pero... A ver. Lightsaber. Hay, mira, hay cosas que tienen que ver con los... Estos son moldes. Creo que son moldes para hacer los mangos de los sables de luz. Por ejemplo, en la página de arriba a la izquierda, pues pone hecho producción. Tal, 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 de, a ver. George Lucas Star Wars Prequel Trilogy. Tal, tal, tal. Sí, el ataque de los clones. Uno del ataque de los clones y luego hay otro de la amenaza fantasma. De Liam Neeson, pero claro, esos son, ya te digo, asequibles, entre comillas,
1.500, $2.500, porque son moldes hechos para después hacer el que se hizo en la película, me imagino. A ver. Estas cosas son objetos muy peligrosos en ese sentido. Para invertir mejor, cosas más prácticas. Mira lo más barato que hay. A ver si se puede mirar. Cuando me toque Euromillones. 126K. ¿En serio? $126,000 de 2049. Pero es la pistola que lleva Harrison Ford, me imagino, ¿no? SAT 1992. Yo es que por una película tan moderna, tío, pagar tanto dinero, bueno, ya te digo, tendría que ser muy rico. Si me toca Euromillones, desde luego, pues me sobra la pasta, lo hago, pero gastarse tanto dinero es una locura. Y no parece ni ser de la película, no me lo creo. El que luego es Star Wars lo gasta, como tú para Aliens, sí. Hola, bolita, Adri. Es resina, AliExpress, pa, pa, pa. $126, es una réplica. Ah, claro, coño. Tío, es que no puede ser. $126,000 por una cosa de Blade Runner 2049. Uf. A ver si, mira, hay Obi-Wan Kenobi. Uf. A ver. 40.000. Mira, aquí tenéis... Blade Dueling Lightsaber. Anakin Skywalker. Revenge of the Sith, 2005. ¿Ves? Este sí que es uno utilizado en la película. No es ningún molde ni ninguna cosa rara. Ningún prototipo. Es utilizado en la peli. Mide 124 centímetros por 7 por 7. Entre 40.000 y $60,000. Un pastón. Y este es de Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor, también, la misma película, 2005. Episodio 3. Entre 40.000 y $60,000. ¿Hay más por ahí? Hay más cosas. ¡Joder! Ah, mira, cosas de Roncop. Fíjate, mira, Carlas Marsal. Mira. Mira el 281. Un Hammerhead dibujado por Roncop para Star Wars Episodio 4. Entre 3.000 y $5,000. Pero claro, esto es original y dibujado por Roncop, tío. Esto es guay. A ver qué me contesta. ¿Recuerdas el precio de algún prop con un precio cojonadamente caro? Sí. Hombre, yo me acuerdo que uno de los sombreros de Indiana Jones... A ver, aquí en este catálogo hay uno en venta. Pero no recuerdo de qué película era, pero se vendió en un precio de un piso de los caros de Barcelona. Me parece que eran 250.000 o $350,000 dólares el sombrero de Indiana Jones de Harrison Ford original. No sé si de la primera o... Mira, ¿veis? Aquí tenemos uno del 84. ¿Ves? Y el estimado es eso. Son 150.000, $250,000. Se han vendido cosas muy caras y se han vendido vehículos. A veces se venden motocicletas, por ejemplo, la moto que llevaba Will Smith, creo que era en Soy Leyenda que llevaba moto, no, en Yo Robot, por ejemplo. Pues la moto de Will Smith en Yo Robot se vendió. En este catálogo creo que hay un coche de Once Upon a Time in Hollywood, que es un coche antiguo, restaurado, que ha salido en la película de Tarantino. Son... A ver, es un coche, ya de por sí ya es caro. Si encima sale una película, pues imagínate. No, hay otro más. Hay un... Este, mira, fíjate. Es, por ejemplo... Y esto es el precio estimado. A ver. Un friki birrón es Adam Savage en Los Cazadores de Mitos, ya. Roncop es muy guay. Tener eso es solo un honor y una inspiración para cualquier artista. Exacto. Pero mira, ¿ves lo que te decía? Esto de estimado entre 40.000 y 60.000 es lo que ellos estiman que se va a vender. A veces se vende por el precio más bajo que te estiman, pero si por ejemplo hay 5 o 6 coleccionistas de coches con mucho dinero que empiezan a pujar uno por otro, se empiezan a sobrepujar, pues igual este coche acaban vendiéndolo por 130 o $140,000, o vete a saber por cuánto.
O sea, a veces pasan locuras. Claro, una vez que te metes en subastas pueden pasar cosas acojonantes de precio. Y nada, a ver, llevamos casi una horita ya. Vamos a ver qué más cosas había por ahí. Os quería enseñar alguna cosa, que ahora no me acuerdo que os he dicho que iba a enseñar. De alguna peli. Ah, mira, Cazafantasmas, sí. A ver, fans de Cazafantasmas hay por ahí. Mira, hay cosas de $400, mira. Fotos y... Exacto, mira. Fotos promocionales y fotos firmadas por los principales del reparto de Cazafantasmas 1964. Entre 400 y $600. Ahí tenéis, por ejemplo, una foto firmada por Bill Murray, esa que podéis ver ahí. Y a ver, ¿qué tenemos por 50 euros? Creo que por 50 euros no te dan ni el catálogo en PDF, ¿no? Creo que cuando los cargas te los cobran. Por 50, mira, yo he comprado, mira, te voy a poner un ejemplo, yo he comprado cosas por 50, por 50, Rubén Wok. He comprado cosas por $50. Tengo, ya lo expliqué una vez en un vídeo y lo puse en Instagram, una pegatina que entregaban a los conductores que tenían que parar en el puente de las 7 millas para rodar Mentiras Arriesgadas, ¿vale? Cortaron el tráfico para poder hacer esa escena final en la que Jamie Lee Curtis sale por el techo solar y la rescatan en el helicóptero y tal, que por cierto lo rodó ella, es ella la que realmente se agarra del brazo del especialista y sale del coche volando, no es una doble. Y para hacer esa escena cortaron ese puente y dejaron a un montón de gente ahí pitando, cabreada, que no podía pasar. Entonces regalaban unas pegatinas que pone he sido parado en el puente, tal, tal, y por la parte de atrás ponía que estaban rodando una película de Schwarzenegger que se llama Mentiras Arriesgadas, bla, bla, explicaban cosas. Pues esas pegatinas tengo unas cuantas de ellas y las vendían por unos $50. O sea que se pueden conseguir cosas, entre comillas, pues eso, chulas y baratas de las películas que os gustan. Pero normalmente lo que veis aquí en catálogo y por subasta siempre es a partir de 300, 400, $500. No hay cosas más baratas. A ver, luego puedo subir por puja, exacto. Mira, antes preguntabais por cosas de Ghost in the Shell. Aquí hay un traje de la Ghost in the Shell de 95, de Scarlett Johansson. Hostia, no sabía que era tan antigua, tío, la de Ghost in the Shell de Scarlett Johansson. Yo vea, me habían preguntado, hubiera dicho 2000 algo. Sí, Joder. es una más moderna, ¿Cómo pasa el tiempo, no? no puede ser este mal. ¿Sí? Major Scarlett Johansson, sección 9, táctica, aluminio forum, ta 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 ta. Bueno, eso se busca en Google, pero hostia. No, 95 no. Puede que esté equivocado. Puede ser que sí. Ah, Sí. mirar, mirar, mirar esto de aquí abajo, de Cazafantasmas, tío. Buah, esto ves. Esto es una pieza guay, tío. 61 centímetros por 40 por 30. Bueno, no es muy grande, pero es una de las puppets, ¿vale? Que teóricamente se pueden mover. Stop motion puppets. De esos perros demoníacos Gosar, serían. que aparecían. A ver. Eso serían los portes. Joder, esa es de James Cameron. Qué buena película de los 90. Que va, no es del 95. ¿Ves? No es del 95. Sí, me parece que Scarlett Johansson en el 95 tendría 15 años, ¿no? No puede ser. Yo creo que esto está equivocado. El año debe estar equivocado. Igual es 2005 O 2015, sí. o algo así. La de Scarlett es 2017, me dice por aquí Carles, mira. Y ahí pone un enlace, 2017. ¿Y por qué he puesto 95? Se habrán equivocado por lo del... No puede ser 84. Sí, por alguna película. Habrán confundido con alguna película, seguramente. ¿Hay alguna cosa más? Ah, mira, esto es una cosa que quiere aquí el compañero. Fijaros en el cuadro este de Cazafantasmas 2. Lo reconocéis, ¿no? Hostia, mira, hay unas botas de Maximus Meridius Russell Crowe en Gladiator. Entre 5.000 y $7.000. Gladiator es otra película que me flipa. Que me flipa. Hostia, qué bueno. Bueno, pues nada, hemos visto. Yo creo que hemos visto un 20% de lo que hay aquí.
Si os gusta el tema, si queréis, antes de que se haga la subasta, podemos echar un ojo, si queréis, a otro día y ver más cosas. A ver, mira, ¿veis? Las botas de Gladiator, yo, si tuviera más dinero, es una película que me gustaría tener cosas de Gladiator, ¿ves? Esas botas están muy, muy guays. ¿Qué más? Venga, vamos a hacer unas páginas, vamos a pasar unas páginas así un poco más rapidillas y me decís, no tan rapidillas. Mira, Harry Potter. Espera. Me he perdido. Mirar. Hostia, es que... Mira, Snake Surprise, Indiana Jones y el templo maldito. Esto es muy guay también, tío. Y mira. Iron Man, para Tony Stark. Hostia. A ver. Y es que suelta tu camiseta. Pues no sé, hombre, está... Es que una camiseta sudada, ¿no? Lo que te puedo intentar averiguar es de dónde es para que te compres una. A ver, falta Marvel, X-Men, Lord of the Rings. Bueno, sí. A ver, aquí hay muchas cosas. Mira, las piedras de Indiana Jones en 1974. Esto, si lo viera Dr. Moriarty, mi colega el Dr. Moriarty, que es el Mark Pastor, seguramente le fliparía. Le fliparían estas piedras. Entre 1.500 y $2.500. Es un prototipo de las piedras de Steven Spielberg, bla, 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 bla. Están un poquito maltrechas, hay alguna rajilla por ahí y tal. Es que fíjate qué pena, ¿no? Te compras esto y se te rompen, imagínate. Y esta serpiente es muy guapa, tío. Y luego el traje de Tony Stark para Robert Downey Jr. en Iron Man 2 y que pone exclusivamente confeccionado para Tony Stark. Robert Downey Jr. y la fecha y todo. Pff, qué guay. 20 de marzo del 2009. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Mira, botas de Iron Man, trozos de traje de Iron Man dañados, Scarlett Johansson, un traje de Scarlett Johansson. Este también creo que lo olería, a ver si huele bien. A perfume o algo. Viuda negra. A perfume de viuda negra. Y nada, bueno, vamos a despedirnos. Lo vamos a dejar, que es tarde y hay que dormir y descansar, y las drogas hay que tomarlas con medida. Ya hemos estado una horita hablando de cositas así y nada, ¿qué os ha parecido? Ya me diréis si queréis hacer una segunda parte otro día y queréis ver más cosas del catálogo. Y ahora lo que puedo hacer es intentar aquí explicaros cómo conseguirlo. No sé si puedo enviaros un enlace. Voy a intentar enviaros un enlace. Lo puedo enviar por aquí, creo. Si lo busco en el catálogo de Prop Store. Voy a intentar enviaros el enlace para que podáis ver el catálogo. Que será lo mejor. Y otro día hacemos un directo pues de cualquier otra cosa. Te deja enviar enlaces, ¿no? Aquí. Catálogo. Aquí está, no, esto no. Copiar, vale. Y ahora entramos aquí y os pego esto de ahí. Mira, ahí, si entráis ahí, en ese enlace que os acabo de poner, tenéis un botoncito que pone descargar catálogo. Y os podéis descargar este catálogo y verlo tranquilamente en casa. Y os van a poner los dientes muy largos, ya os lo digo. Y igual, oye, si alguien de vosotros acaba comprando alguna cosa de 500, de 600, 800, lo conseguís, pujáis y la conseguís, pues ya me lo contaréis. Y podéis o darme las gracias o cagaros en todo y echarme la culpa a mí, lo que queráis. Un placer como siempre. ¿Sí? Pues... Ah, sí. El jueves hacemos dos Twitch, seguramente, ¿vale? Haremos uno por la mañana. Una entrevista que ya os contaré más detalles con una gente muy maja. Y el jueves por la noche, si no pasa nada, estaremos con Carlas Marsal, que está por aquí comentando. Y hablaremos de diseño de las películas de Alien. Y hablaremos de los diseños de Ron Cobb, de las naves, de los símbolos que salen,
semióticos en la Nostromo, de los paisajes de la película, de las cosas que diseñó Higer, de la nave extraterrestre, del Space Jockey, del Alien, de los Facehuggers, etcétera, etcétera, y de todo lo que supuso ese diseño para la película Alien. Así que nada, yo creo que ya no hay nada que se nos olvide, he puesto el enlace, todo el rollo, y nos despedimos. Nos vemos el siguiente día, que será seguramente el jueves por la mañana, como os digo, y hasta pronto. Muchas gracias por estar ahí. Besito.